Aquí tengo varios stress knots. Espérate. Que hice en el garaje, donde todo comenzó. ¿Verdad? Donde utilicé varios hilos, varias técnicas, colores, son bien exclusivos. Yo sé que son bien exclusivos, son míos, no van a salir nunca. Esto es de mí para ti, están filmados todos. Pa, ¿y por qué este se ve mate y este se ve brilloso? Pues porque son diferentes técnicas, diferentes hilos, diferentes filamentos. Ok. ¿Y cuáles son los hilos que más te gusta usar para imprimir? Los mates. ¿Por qué? Porque rueda mejor. A ver. Pero los de brillo se ven bien también. Rueda ese. Vamos a ver. En oro, era. Mira, pa. Son exclusivos. Estos son exclusivos de mí para ti. ¿Para quién? Es importante de mí para que lo compre. Ah, ok, está bien. Algo interesante que tenemos en la oficina es que cada vez que venimos por la mañana, nosotros vemos este detalle de parte de Dios en arriba de las escaleras. Eso se lo voy a enseñar ahora. Siempre vemos este mensaje que está aquí. Así que los últimos serán primero, Mateo 20, 16. Y ese es uno de los versículos que el Señor nos regaló a principios del año cuando estábamos apenas comenzando con StressNet. Así que nada, esta es una empresa que le hemos entregado al Señor y en el nombre de Jesús va a ser algo grande para su gloria. Enseñar a la gente cómo tú trabajas el 3D. Este es el proceso, aquí están los printers, esto es uno de los cuartos, los printers, aquí tenemos otro cuarto de printers que no están funcionando hoy porque estamos limpiando, engrasando, cambiándole punta. Ahí está Luisito, estamos poniéndole las puntas nuevas, engrasando, limpiando. Este es uno de los cuartos, aquí está otro cuarto. Aquí está otro cuarto. Como les dije, hoy estamos cambiando las puntas, los teflones, engrasando. So, no hay nada trabajando porque hay que darle mantenimiento. Los printers llevan un año y pico corriendo. Para acá vienen más printers pronto. No, pero no cógelo por la esquina de abajo. O sea, así. Tú por un lado y yo para otro. Así, sí, hazme caso. Espérate, espérate. Hazme caso, yo lo tengo. Entonces se supone que sea así. Creo. Sí, pero supongo que sea más chiquito, ¿no? ¿Es chiquito? Y estoy grabando estos vlogs porque nosotros queremos empezar como que a enseñar más de lo que hacemos aquí en la oficina de StressNet. Y yo no le he dicho a uno de los muchachos que es el que va a editar todo esto. O sea, vamos a ver su reacción cuando yo se lo diga. Flaco. Mira, Flaco, pues mira, quiero que sepas que tengo en esta cámara como 40 minutos de pietaje corrido. Y la pregunta es si tú puedes editarlo. ¿Cómo es esto, chico? ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Pa, ¿qué tú haces? Aquí arreglando lo que se le llaman los extruders, donde sale el plástico. Entonces, aquí está Ana trabajando fuertemente. Ana, ¿cómo estás en el día de hoy? Ana, pero tienes esa computadora apagada. ¿Tú estás haciendo algo? Ay, no. Mira, yo no sé, pero Ana no está trabajando. Ella está haciendo nada. ¿Qué tú haces? Yo soy Estefania María Cabrera de Los Montes. Fíjate, ¿y qué tú haces aquí? Pues mira, yo soy una persona trabajadora, yo creo contenido, manejo redes sociales, trabajo en el equipo de mercadeo y prácticamente mantengo este sitio alive. Yo soy el espíritu de este lugar. No las consigo por ningún lado, ¿oíste? Las fotos del red. Lo que hice fue que las dejé entrar. Ah, está bien, Flaco me está arreglando la del red, del tamaño de la de esto. ¿De la Coca-Cola? Ok, so, hay una tragedia, sucedió una tragedia horrible. Y es que la cafetera de la oficina se dañó. Voy a ir a comprar una ahora porque llevamos días sin la cafetera funcionando y no podemos vivir sin café. Nos vamos a matar aquí, de verdad. No, me vacilando, pero voy a ir a comprar la cafetera ahora. Sí, porque si no, hay muerte. Mi gente, esto fue lo que sucedió. Sin querer cayó agua aquí adentro y nosotros tratando de arreglarlo,
el botón, no sé si lo pueden ver, se hundió y no funciona, nada funciona, gracias. Y esta es la segunda cafetera que botamos, o sea, bye. Mamita, ¿esa tú apuntas? Tengo una tarea. Yo traje unos tornillos que son exclusivos. Vas a salir en el blog hablando. Sí, ya lo sabemos. Pues, hasta Instagram no lo choteó. Y este también es exclusivo para la página. Esto es para cuando. O sea, es más grande que él. Este es bien duro, pero de hombre. Ahí. Este lo voy a filmar también. Y este sí que es medio exclusivo. Porque este, para hacerlo, está difícil. Hay otro tornillo de ahí. Por ahí en un tornillo, de por ahí al lado izquierdo, por ahí busca a las muchachas, te pueden decir. El glow in the dark con violeta. Por ahí, el grandote está por ahí mismo. Ahí está. Ese es Luis, mi gente. Estos son dos que nunca lo puedo volver a hacer. Esto es para decoración o para meterle a tu marido. Permiso, ese que está ahí es mío. Con esto tú le metes a tu marido en la cabeza. Señor. Y se porta mal. Señor, exclusivo, así que dale para la página, para la web. Es importante ser exclusivo. Bueno. Okay. Ahora sí, Jelly, vamos a ver. Jelly, ¿qué tú haces? Déjame no dudar de las artes culinarias de Jelly. Mira, amiga. Tú pareces chocolate, strawberry. ¿Qué? De boosted. Mira, sácale un poquito de espumita. Mira, Ariana. Eso es un chocolate cappuccino. Ariana, ayúdala ahí. Dame una cuchara. Esta cliente es bien difícil. No, ¿qué? ¿Tacho? Nadie si no lo sabe. Esta es una cliente difícil. No, y ella que está el box permiso, voy a sacar espuma. Aquí ponemos todo lo que sale mal impreso, lo tiramos aquí. Y hacemos unas chucherías con ellos también de vez en cuando. Arriba tenemos todos los hilos de diferentes colores. Y miren, este se quedó a mitad, no funcionó. Esto pasa mucho en el 3D printing, que cuando a veces comenzamos a imprimir, algo sucede con la máquina que ella se detiene. Y pues en este caso, a veces eso es pérdida. Bueno, a veces no, siempre. Aquí tenemos. A mí me va a dar algo. Esta está Loki. Hacho, pero loca, era negra, no blanca, esto no cabe. Loca, pero es que una negra. No cabe. Jelly. Ya. Loca, dame grabar a Liti mirando bien random, así que. Es para otro lado. Ok, vamos otra vez. Freddy, cuéntanos qué tú haces, a qué te dedicas, cómo se llama tu negocio. Mi negocio se llama F-Pack. Mírenlo aquí, mírenlo. ¿Qué hablan ahí? Muy bien. Ese es mi negocio. ¿Y qué tú haces? Mi negocio, yo hago instalaciones, hago ventas, reparación. Brutal. Y el nuevo negocio que dice, limpia tus ductos, vive mejor. Deja de respirar el aire sucio. ¿Qué sonreír? ¡No! ¡Sonríe, Ori! ¡No! Están los estrenos, el jumbo, los colores, el pancake, el pancake, el grimno, los mini, ¿qué más? Los mini por ahí. Y aquí estamos, así básicamente es que nosotros corremos el área de estrenos. Gracias a Dios estamos creciendo step by step, como digo yo. Y estamos bien felices con lo que está pasando y la gente que estamos ayudando. Se están abriendo cadenas nuevas, poco a poco, step by step. Así que estamos activos.